So let's start with this topic about entertainment. Entertainment. Can you repeat? ¿Pueden repetir el título de nuestra lección? Entertainment. No escucho a ninguno. Can you say it? ¿Pueden repetir la palabra? Entertainment. Entertainment. Thank you, yes. Aunque okay, cuando les pida que repitan, tienen que volver a pronunciar, ¿ok? Les voy a evaluar producción oral, ¿ok? Las cuatro habilidades. Entonces, hay que pronunciar en inglés, hay que aprender a pronunciar. Entertainment. Es un tema de nivel A2, básico, básico o superior. So, el tema es entertainment y a partir de este tema de entretenimiento vamos a aprender los comparativos y vocabulario acerca de a very interesting thing, series and movies. Okay? This is what we are going to talk about. Así para que la gramática entre un poquito más fácil. So, look at this picture and tell me, what is your favorite TV show or movie? Todas las preguntas, todo lo que les muestre son cosas basiquísimas que tendrían que saber contestar en inglés, que vamos a aprender a contestar, ¿ok? What is your favorite TV show or movie? What it means? ¿Qué significa la pregunta? What it means? ¿Cuál es tu película o show de TV favorito? Yes, thank you, Litzy. Perfect, muy bien. ¿Cuál es tu programa de televisión, TV show o película, movie, favorite, favorita? Muy bien. So, tell me, Melanie, can you tell me what's your favorite TV show or movie? No tengo, pero pues me gusta la de 3 metros sobre el cielo. Okay, ¿cómo se dice me gusta en inglés? I like it. I like, y en el en vez de lead tendrías que decirme el nombre de tu serie o película. I liked, no sé cómo se llama esa película en inglés, 3 meters above the sky, literalmente, pero no sé si esté correcto, porque luego las traducen de otra forma, diferente. Okay, si no, dímelo en español. I like 3 metros sobre el cielo. Okay. I like 3 metros sobre el cielo. Okay, thank you. También, pero alguien sabe cómo, si no, no se tienen que inventar una respuesta. ¿Cómo dicen que no tienen ninguna película o serie favorita? ¿Alguien sabe cómo decir no tengo serie o película favorita? I'm nothing. No. Ok, Denise. I don't have any movie favorite. Any favorite movie? Thank you. Very good. Muy bien. I don't have any favorite TV show or movie. Así lo dirían, por si no quieren inventarse algo. I don't have any favorite TV show or movie. No tengo ninguno, ninguna, any. No tengo. Yo no tengo ningún programa favorito o película, ¿no? También. I don't have any favorite TV show or movie. Ahí está. Recuerden que en inglés el adjetivo, es decir, la palabra que describe, siempre va antes del sustantivo. Favorite. Favorite es el adjetivo calificativo. Va antes de aquello de lo que hablamos, el sustantivo, el programa o la película. Thank you. Then, what about you, Lara? Lara, what is your favorite TV show or movie? I like the Peaky Blinders. Peaky Blinders, so that's a very interesting movie. I like it. Good. Yes. And then, Getsemaní, tú le puedes hacer la pregunta a Miguel. Miguel te responde.
Miguel, what is your favorite TV show or movie? Miguel. Mande, profe, es que no le entiendo bien. ¿Qué cuál es tu película o show de TV favorito? Pero dice, repítesela en inglés, no en español. Ya dijimos la Oh, traducción varias veces. what is your favorite TV show or movie? De las que están ahí, ¿verdad? No, de cualquiera, en general. Ay, no sé, profe, es que no tengo películas así como de La que. acabamos, ya escribimos cómo se dice eso cuando no tienes nada favorito. Aquí está. Aquí está la respuesta que buscas. Profe, es que no lo sé leer, no lo entiendo bien al Tú leerlo. dilo, yo te corrijo la pronunciación. A ver, ¿cómo dijo hace ratito? Es que no lo entendí bien. Don't have Tú trata. I don't have. ¿Cómo? any favorite ¿Any favorite TV? TV show or movie. TV short movie. Yeah, very good. Lo dijiste bien. Thank you, Miguel. So let's continue. No shame. Nadie, aquí nadie tiene que tener vergüenza, ¿eh? Yo quiero que todos, aunque sea mi basiquísimo, puedan hablar un poquito al final del semestre. Entonces, no se pongan la barrera de yo no puedo pronunciar. Todos los seres humanos nacemos con un chip aquí en la cabeza que nos permite aprender cualquier idioma. Un bebé no nace sabiendo japonés, chino, árabe, español, inglés. Crece en un contexto donde escucha esa lengua, ese sistema de comunicación, lo apropia, lo aprende. Entonces, todos podemos hacerlo también sin importar la edad. ¿Ok? Entonces, igual que los bebés pasan sus primeros 2 años nada más escuchando y no dicen nada, pero hay un momento en el que el niño ya entiende, ya le haces preguntas y señala cuando dice, ah, ¿dónde está tu tío? Ah, y yo sé que es la. Entonces, es lo mismo cuando ya estamos grandes. Al principio nos da miedo hablar. Entonces lo primero que hacemos es comenzar a entender y después comenzamos con la producción oral. Pero ustedes, bueno, quiero pensar que ya han escuchado inglés desde la primaria o en la secundaria. Ya tienen las palabras. Ya es ahora nada más es animarse a producir, a decirlas. Evo, no hablamos de teoría psicopedagógica. That's it. Let's continue. This is the general question. La pregunta general para que sepan de qué vamos a hablar. So, let's go to the vocabulary. Vamos a aprender algunas palabras nuevas. Vocabulary. So, this is an exercise for you. This is the instruction. Can you read the instruction? Sandra Paola, ¿me lees la instrucción? ¿Qué es lo que está en negrito? Ya, lo más grande. Match the sentences with the image. With the image. With the image. Yeah, thank you. So, everybody, what it means in Spanish? Todos, everybody. ¿Qué dice la instrucción? Match the sentences with the Imagen con su algo relacionado, ¿correcto? Relacionar la frase con la imagen. Yes, good, muy bien. Match, enlaza o relaciona. Match, relaciona las oraciones de sentences, estas son oraciones, sentences, con la imagen, with the image. Muy bien. Cuidado con confundir with con white, le pasa a muchos alumnos, ¿eh? Aprendemos todos juntos. El Y color entonces, blanco. Se escribe así, el color blanco, white. Este es blanco, white. ¿Ok? Y este es with es con, la preposición con, with. Y el color blanco es white, color blanco. ¿Got it?
Got it, informalmente significa do you understand? Es decir, ¿entendiste? Got it. Y si sí entendieron, me contestan igual. Para decir como la caché, la capté, me entendí, se contesta got it. Entonces, a ver, ¿entendieron? Got it. Got it. Got it. Ok, muy bien. Entonces, vamos a leer estas oraciones. Tenemos unas imágenes. Y estas palabras que están en negrito son vocabulario nuevo que vamos a aprender. So, can you read the first sentence? Just A, can you read A, please? Just. ¿No está Jazz Mejía? Sorry, I didn't understand. Okay, lee la primera oración. Read the Yes. first sentence. I didn't buy the tickets for the movie. How much did it cost you? It Thank you. cost. Muy bien, thank you, good. Solamente corrijamos la palabra comprar. Comprar se pronuncia igualito que adiós. Buy. Did you buy? Bye. Okay. Good. Muy bien. ¿Qué dice la oración, chicos? Eso ya es pregunta para todos. Hey, did you buy the tickets for the movie? Hey, ¿compraste los boletos para la película? Muy bien. Hey, tú compraste. Luego veremos pasado. Dicen que no lo han visto, pero el did es un auxiliar. Cuando vean did, significa que la oración está en pasado. O sea que el verbo que esté ahí lo tenemos que traducir en pasado. Buy es el verbo comprar, entonces aquí dice tú compraste en pasado. ¿Compraste los tickets? What is tickets? Boleto. Boletos, ya. Yeah. Did you buy the tickets for the movie? ¿Compraste los boletos para la película? ¿Y how much did they cost ¿Cuánto te costará? you? Yup, very good. Excelente. How much? Significa cuánto. How much? Cuando quieran preguntar algo, así sencillo, sin estar diciendo, how much is that t-shirt? Sin que estén haciendo lo de cuánto cuesta esa playera o cuánto cuesta esos zapatos. Basiquísimo para que cuando vayan a Estados Unidos o a cualquier lugar donde se hable inglés, pregunten el precio. How much? Nada más con que digan eso, les van a entender que están preguntando cuánto cuesta. How much? A ver, todos digan, how much? How How much? much? How much? How much? How much? How much? How much? Okay, good. Muy bien. Cuando los vean en persona, les voy a hacer este tipo de preguntas, ¿eh? En algún momento nos ponemos de acuerdo para que los vean en persona o para hacerles un examen oral o exámenes, porque los exámenes escritos en línea, todo el mundo copia. Entonces, pónganse las pilas porque se los voy a hacer en presencial. Así que. Ahora, ¿por quién nos toma? Ah, pues, fui estudiante de la ESCT y también conozco a los alumnos que estuvieron en pandemia, ¿eh? Y los alumnos en pandemia copiaron a morir. Entonces, no me voy a arriesgar a que copien por su propio bien, para que de verdad aprendan. Entonces, cuando los vea, les hago preguntas a cada rato. Así, a ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo vas a comprar algo? ¿Cómo le vas a preguntar cuánto cuesta? How How much? much? Excelente. Ahí está. How much? Ok, letter A, entonces la letra A, ¿en qué imagen iría? Number, image 1, image 2, image 3, 4, 5 or 6. One. Yes, these are the tickets. These are called tickets. Cualquier tipo de boleto. Tickets. Ok. Thank you, Darío. Welcome. Then, ya que vienes llegando, Darío, can you read letter B? Can you read sentence B? ¿Me lees la segunda? Darío. No, creo que no puede hablar. Asenet, letter B.
Asenet. Profe, una preguntota. ¿Ya? Lo que está en negrito, ¿cómo se dice? En negrito en inglés se dice bold. Bold letters. Así decimos letras en negrito. In bold. O puedes decir nada más the words in bold. Las palabras, the words in bold. Las palabras en negrita, the words in bold. ¿Ok? Profe, ¿le puedo dar la respuesta de la segunda? Deja que alguien Okay. lo lea nada más. Primero quiero intentar que todos participen. Ya que termine de pasar como la lista con todos, entonces ahora sí ya les doy voluntarios para participar. Ya quien quiera aprender más, va a aprender más. Pero primero, al menos de mí, yo hago el esfuerzo de que todos aprendan. Ya los que no quieran aprender, pues ya se verá al final. So, Brandon, can you read letter B? Profe, pero ¿cómo se pronuncia que se escribe Henry? Algo así, Henry. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Henry? General. The Entonces genre of my sería. favorite. The genre of my favorite film is comedy. What is your favorite, Henry? ¿Henry? Haz de cuenta que dices Kylie Jenner. Jenner. Ahí está. Jenner. Okay, thank you, Brandon. Good pronunciation. So, in Spanish, guys, ¿qué dice? The Jenner es mi comedia favorita o mi película favorita. No, ¿Cuál es tu comedia? mi género favorito de películas es comedia, algo así. Exactly. El género de mi género de películas favorita es comedia. What is your favorite genre? ¿Cuál es tu género favorito, no? Favorito. Yes, exactly. So, what image represents the word genre? Four. Yes, very good. Exactly. Letter four. So, I'm gonna write it. This is letter B. Más al ratito vemos los géneros. Y aquí tenemos algunos: action, comedy, drama, horror, science fiction, etc. Then, thank you, Brandon. Letter C, José Martín. I love watching movies in the big screen. You can see every little detail. 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 Yeah, very good. Muy bien. What it means? Translation, traducción, translation. Todos, cuando les pido la traducción es todos. Me Yo encanta ver amo películas ver películas en pantalla screen grande. pantalla. Puedes ver cada pequeño detalle. Muy bien. Excelente. Me encanta, I love watching movies, me encanta ver películas en la pantalla grande, big screen. Recuerden que en inglés no es como en español que decimos la pantalla grande, sustantivo, adjetivo. Es al revés, decimos primero el adjetivo y después el sustantivo. Por eso es big screen, grande pantalla, literalmente, in the big screen. You can see every little detail. Tú puedes ver cada pequeño detalle, every little detail. Okay, so what's the answers for what the image that corresponds to the word big screen? Six. Six. Yes, it is six. That's the answer. Very good. Then let's continue with letter D, Mariana Arellano. D. Okay. Is there The cast. the cast of the movie is agreed? Great. Disagreed. There's Leonardo DiCaprio. Tironecha. Ay, es que no veo bien, perdón, por si. Timothy Calmet. Timothy Calmet.
Jonathan and Jennifer Lee Lawrence. Lawrence. Thank you. Good, Mariana. Cuidado con la palabra great, porque la mayoría de los alumnos cuando va empezando la pronuncia diferente como greet. Greet es el verbo greet es el verbo saludar, greet. Entonces, cuidado. Y también sí, greet con T significa riqueza. Y greet con, perdón, con T es saludar y greet es riqueza. Entonces, se puede confundir con otras palabras. Genial se pronuncia great. 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 Genial. Great. A ver, repitan. Great. 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 Ahí está. Muy bien. So, ¿qué dicen great. Estos chicos? The cast of that movie is great. El cast de esa película es genial. Muy bien, pero ¿cómo traducimos cast? Que de hecho luego la expresión en español. ¿El reparto? El elenco o el reparto. Muy bien, el elenco, the cast. El elenco. There's Leonardo DiCaprio, Timothy Calmet, Jonah Hill, and Jennifer Lawrence. ¿Qué significa there is? There is. ¿Ellos son? No, eso sería they are. Pero ahí dice there is, there's. ¿Son? ¿Sorry? ¿Están? Podemos traducirlo como están. Uh-huh. Literalmente, there is significa hay. Literalmente, ¿ok? Pero así hablamos de existencia para referirnos a que esos actores están en la película, ¿ok? There is Leonardo DiCaprio, Timothy Calmet, Jonah Hill, and Jennifer Lawrence. So, the answer for letter D is image. What image? Five, exactly. Here we have the cast. Aquí tenemos un reparto, the cast. Ok, contesto una pregunta de... Sí, doy clase aquí en Iguala. Estoy casi todos lados. Estoy en el BN, en el Versalles, en el Tecnológico, en el CELEX. En el CELEX los sábados y a veces también en las tardes. Y también tengo mis propios cursos individuales. Comienzo un curso de inglés el próximo lunes 11 de septiembre, por si a alguien le interesa. $300 al mes, inglés desde cero. Y para quien ya tenga bases, también tengo un curso de intermedio y uno de avanzado. Entonces, si a alguien le interesa clases aparte, o de inglés o otro idioma, me pueden mandar mensaje privado. Presenciales en el CELEX, nada más de inglés. Se llama igual que mi papá. Ok, saludos a tu papá. Le pusieron un nombre genial. So, let's continue. Letter E. Can you read letter E, please? Carlos Joshua. Carlos Joshua, letter D. ¿Puedo leerla, profe? Wait, que pasen todos primero. Diana, entonces, Diana Jiménez. Sí, voy. For me, the plot of a movie needs to be interesting. The writer must know how to make a good movie. Okay, very good, Diana. Good pronunciation. ¿Qué dice todos? For me. Para mí. The plot. La trama. Yes, la trama. Muy bien, la historia, la trama. The plot of a movie needs to be interesting. Para mí la trama de una película tiene que ser interesante. Uh-huh. The writer must know. El escritor. Must. Debe. Debe saber cómo una buena película. Cómo make. Cómo hacer una buena película. Yeah, excellent. Muy bien, muy bien. El escritor, the writer, must know. Debe saber how to make a good movie. Cómo hacer una buena película. Muy bien.
Les corrijo esta palabra que también el 80% pronuncia mal. En esta interesting, esta E de aquí es como muda. ¿Ok? Entonces no se dice interesting, interesting. No, es interest, tres. Porque nos comemos una E, entonces nos queda tres. Interesting. Repeat. Interesting. 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 Uno más para que vea que ya quedó bien. Interesting. 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 Okay, good. Muy bien. Interesting. ¿Hay algunos tomando clase juntos? ¿Por qué se escucha ese ruido? Los costes. Sí, lo siento. Sí, lo del Buki. Sepárense tantito para que no se oiga interferencia. Perdón, profe. Don't worry. Okay, so what's the image? What's the image that corresponds to letter E? Tree. Yes, very good. Okay, so this is E. Finally, F. Can you read it? Josahani. Josahani. Look at it's my favorite thing. My favorite. I will watch it. ¿Cómo se dice 10? 10. Uh-huh. Times? 10 times? 10 eyes? 10 times. 10 times? Or more? 10 times or more. Okay, thank you, Ashani. Good. ¿Qué dice, chicos? Luca is my favorite film. Luca es mi película favorita. La vería 10 veces más. O más. La vería, no. I have watched. La he visto 10 veces, ¿no? O más. Ya, es presente perfecto. Yo he visto eso. Como lo tradujeron, está bien. La he visto. La he visto 10 veces o más. 10 times or more. Thank you. So, film, ya saben que es película. Se escucha más formal que decir movie, por cierto. Si quieren sonar más con un inglés más formal, en lugar de decir, what's your favorite movie, digan, what's your favorite film? Y ya se escucha como que tu nivel de inglés es más intermedio avanzado. So, the answer is, number? 2. Yes, of course. Number 2. That's the answer. Good guys. So, do you have any particular question? ¿Alguna pregunta en particular? ¿Alguna palabra que se les haya ido el significado o pronunciación? No. No. Okay, sin problema, sin miedo, pregunta. Then, let's go to practice speaking. So, antes, yo quería, como les dije, darles clases presencial. No se puede porque su horario está, pues, choca con todo. Pero yo quisiera que, por favor, si ustedes no tienen clase algún día en la mañana, que con anticipación sepan que un maestro va a faltar, me digan. Y podríamos quedar de acuerdo para que vaya en la mañana. Por ejemplo, si supieran que el lunes que viene no tienen clase de 8 a 12 del día en la mañana, me avisan y en lugar de que nos veamos martes y miércoles en línea, trabajemos en... Con la profa Cata, profe. Creo que la próxima semana dijo algo así. Como el martes, profe. Creo. Jueves, creo. Ok, pues pónganse de acuerdo o no sé, ¿ahí tienen jefe de grupo? Sí, yo. ¿Itzi? No, sí. Lara. Ah, Lara. Ok, Lara. Muy bien. Pues me dicen, pónganse, ya que, pero lo deciden también como grupo. O sea, ustedes mañana, si ya saben que el martes no va a ir tal maestro, tú me avisas, profe, no hay clases con tal persona de 8 a 12, o sea que usted podría venir a darnos clases. Y pues les doy en presencial que creo que es mucho más rápido, los puedo corregir mejor y bueno, ahí me gusta mucho más, los puedo poner a jugar mucho.
Entonces, sería genial poderles dar clases de vez en cuando en presencial. Así que así quedamos, ¿no? Me avisan si si el grupo acepta también. Si no, pues seguimos trabajando 100% en línea. Y Sí, de igual manera, pregunto bien para saber, porque yo me acordaba que era el jueves, pero creo es el martes. De cualquier manera, pregunto bien y ya asegúrate. le mando mensaje. Asegúrate primero. Sale. Thank you, guys. Then let's continue. Now let's go to speaking. It was vocabulary. Then there you are. Tenemos una pregunta aquí. When was the last time you went to the movies? ¿Qué dice, chicos? ¿Cuándo viste la última? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Yes. Good. Very good. Muy bien. When, cuando, was, fue, the last time, la última vez, you went, que tú fuiste, to the movies, literalmente es a las películas, pero así se dice al cine, a las películas, to the movies. When was the last time you went to the movies? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Se van a hacer estas preguntas en parejas, en los breakout rooms, en un momento. So, this is it. Can you help me to read the instruction? Ahora la instrucción más pequeña, por favor. Ángel Daniel. Léeme esto. Think. Okay. Permíteme. Okay, yeah. Think of the last time you went to the movies and answer the following question with a partner. Thank Perdón, you. No veo bien, no traigo mis lentes. No, lo hiciste muy bien. Thanks. Good job, Miguel. Les corrijo esta palabra que también le falla al 83% de los alumnos. Luego les paso unas listas de los errores más comunes en certificación, orales y escritas, para que quien de verdad vaya a aprender inglés al 100%, se ponga a revisar ahí. El verbo preguntar no suena la S. Entonces decimos answer. No es answer ni tampoco answer, sino answer. A ver, díganlo. Answer. 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 Oh, también pueden decir answer. Está bien. Answer. Answer. Answer the question. Hamster. Answer. No pronuncien la W. Answer. Answer. Ahí está, perfectísimo, muy bien. No digan answer, ¿ok? Answer or answer. Answer suena más inglés americano. Y ya, answer or answer, dicen los británicos. Porque los británicos, la R, la terminación ER siempre la van a traducir, la van a pronunciar como una A, igualito que en alemán. Esa es la regla del alemán. Entonces, por eso los británicos dicen answer. Por eso los ingleses no dicen water, dicen water. Water, porque la R la pronuncian como A. Para decir nos vemos más tarde, que en inglés estadounidense se dice see you later, los británicos dicen see you later, see you later, see you later. La R suena como A. Entonces, por eso a veces puede ser más difícil entenderlo en británico, porque pronuncian ciertas cosas un poquito diferente. Pero bueno, ahí está, un tip para entender los finales de las palabras. La R en inglés británico y en alemán siempre se va a pronunciar como una A. So, entonces la instrucción dice, think of the last time, piensa en la última vez, you went to the movies, que fuiste al cine. And answer, y responde, answer es el verbo responder, the following questions with a partner. Las siguientes preguntas con un compañero. With a partner or with a partner, dirían los británicos. With a partner. So, lo hacemos entre todos y después lo van a hacer ustedes en parejas. Then,
¿Quién está conectado con dice iPhone que no dice su nombre? Yo, Marco Antonio. Marco, muy bien, Marco. So, te voy a entrevistar a ti. Okay. What feel, bueno, mejor que sea otro para que le corrija la pronunciación. Marco, tú vas a platicar con Raúl, Raúl Méndez. ¿Puedes usar el micrófono? Sí, está bien. Ok, entonces. ¿Raúl, estás ahí? Se fue el gabacho, creo, aprender inglés. está bien, ese es el chiste de esto. A ver, este no me ha contestado Raúl, Raúl Méndez, ¿ya? Profe. Ya. A ver, habla de nuevo, Raúl, porque no te escucho bien. Raúl Méndez. Bueno, bueno. Ahí está, muy bien. Bueno, a ver, Raúl, tú haces las preguntas y Marco responde. Este de... What feel did Tom watch? Watch. A ver, todo watch junto. Film? What film did you watch? What film did you watch? Este, ¿no? Muy bien, ok. ¿Qué le preguntó primero? Diga, a ver. ¿Qué película vi? ¿Qué película viste? Tú viste. Muy bien. Decíamos que el did hace que el verbo se traduzca en pasado. What film did you watch? ¿Qué película viste? Ahora sí, Marco. Siento un dálmatas. Ok, digamos, I watched, pero en el cine. ¿Sí viste en el cine 101 dálmatas? Ah, ok, ok, ok. La de... No me acuerdo, güey. I watched. No recuerdo alguna película que haya visto en el cine, profe. Y alguna, no sé, la de Avengers, X-Men. La de Batman. Rápidos y Furiosos. Ok. Fast and Furious. Fast and Furious. Fast and Furious, ok. También vamos a corregir después, chicos. La ED de los verbos en pasado no se pronuncia tal cual, ¿eh? No se dice watch it. No se dice play it. Yo jugué, play it. No se dice dance it. Yo bailé. Ok. No pronuncien la D, la E, perdón. No pronuncien las E y ya su pronunciación suena bien. Las E son mudas. Entonces dice I watched. Eso es yo vi en pasado. I watched. I played. Yo jugué. I danced. Yo bailé. Es un error también que en el CELEX yo doy el curso de certificación. O sea, ya que acabaron los 3 años, toman conmigo el curso para certificarse y siempre estoy corrigiendo todo lo que les estoy diciendo. No pronuncien esta letra, no digan aquello, no hagan eso. Siempre llegan los alumnos diciendo, I call it, yo llamé, I call it my friend, I watched a movie, I watched a movie, I called my friend. Entonces, no pronuncien la E. Hay 3 pronunciaciones de la D. Puede ser una T, una D o una ID, pero para no aprenderse la teoría, el tip más fácil es que simplemente no pronuncien la E, ya no importa, te va a entender la otra persona, pero no te va a entender bien si le dices, si pronuncias todo como se escribe, I call it, I watch it, I play it, ahí sí no te van a entender bien. No digan la E que le agregamos al pasado o al pasado participio y con eso se les entiende. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, profe. Got it. Ok, son tips de oro lo que les estoy dando. Ojalá y los anoten o se les quede. A los que son auditivos se les quede, se lo memoricen. Bueno, ya dijo, I watched Fast and Furious. Vi Rápidos y Furiosos. Next question, Raúl. What was the genre of the movie? Genre. What was the genre of the movie? ¿Cómo? Genre. What was the genre of the movie? What the genre of the movie? Yep.
Marco. Is action. Action, good. Action. Next, Raúl. How much was the how much? Ticket? Suena como una how much. How much? Was or come or was or come? Was. Was. How much was? ¿No escucha bien? How much was the ticket? How much was the ticket? ¿50 pesos? Good, muy bien, 50. Next, Raúl. Did I watch him? Raúl, síguele. Did you like? Did you like the in the big screen? Screen. Screen, está bien. Screen. La doble suena ahí. Screen. Screen. Okay, Marco, did you like watching the movie? Yes. Very yes. good. Okay, yes, it was very good. Estaba muy buena, ¿no? It was very good. Okay, ya le contestaste con eso el why. Why significa por qué. ¿Por qué why? Ya dijo él, it was very good. Estaba muy, muy buena. It was very good. Then, Raúl, who was in the cast? Who was in the cast? ¿Quién estaba en el reparto? ¿Algunos, un par de actores que te sepas, Marco? Vin Diesel y el que se murió, hija. Brian O'Connor. La Roca. No, esa no era, güey. Esa no era, güey. Así, así se llamaba en la película. Nada más me acuerdo de ese, profe. Ok. ¿Alguien sabe a otro? La Roca. Ok. ¿The Rock? Así Dwayne le dicen. Johnson. ¿Cómo? Dwayne Johnson. ¿Drake Johnson? Dwayne Johnson. A ver, Dwayne, si, por favor. John Cena, profe. Voy. What? John Cena. Okay, bueno, vamos a poner The Rock. A ver. No sé si significa también en inglés La Roca. And finally, Raúl, la última. Did you like the plot? Did you like the plot? Why? 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 Muy bien. Por último, ¿te gustó la trama? Sí, sí, sí o no, ¿por qué? Yes. Because, ¿por qué? Deje. Perdón, pero dejo la puerta despedida. Ok, thank you, Lara. Ah, no sabía que la Roca se llamaba así. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Ok, bueno, aquí hay que usar adjetivos, lo que a ustedes se les ocurra. Cuando, ¿por qué les gustó algo? Yes, because... Yes, because... Because of the special effects, por ejemplo, por los efectos especiales. The actress. The actress. The actress es las actrices, ¿sí es lo que quieres decir? O la sí, por eso. Por okay. Eso mismo, nomás. Ok, the actresses, las actrices. What else can you say? The plot, bueno, ya está ahí en la pregunta, la trama, the end, me gustó el final, yeah, it was exciting, porque era emocionante, exciting, etc. Ya traten de buscar ahí adjetivos para dar respuesta a la última pregunta. So,
Ok, so este es ese es un ejemplo de cómo contestarían a estas preguntas. Do you have any particular question? No, teacher. You sure? No. Ok. Bueno, ahora entonces los envío a las salas de Zoom, breakout rooms, para que en parejas comparisons, comparaciones with adjectives, con adjetivos, comparisons with adjectives. So, let's analyze these charts. Analicemos estos dos cuadritos. Obviamente, bueno, comparison, comparación es cuando hago la comparación de una característica entre dos objetos, dos lugares o dos personas. Solo entre dos, ¿ok? Porque si hubiera tres, eso ya, ahí ya no usamos comparativo, usamos superlativo, que es otra estructura. Entonces, la comparación, comparison, solo sirve para dos cosas, dos lugares, dos animales, dos personas, etc. One syllable. Cuando las palabras tienen una sílaba, one syllable. La regla general dice que a los adjetivos calificativos les vamos a agregar la terminación er. Warm significa cálido, warm. Y si digo warmer, estoy diciendo más cálido. Warmer, más cálido, más caliente. Más cálido, caliente sería hot. Warm, warmer. Cálido, más cálido. O sea que podríamos traducir a esa terminación que les puse en rojo como más. La podríamos traducir así. Esa es la regla general. Casi todas las palabras así cortitas de una sílaba, les agregamos ER para hacer el comparativo. Comparison. Ahora, hay palabras como nice, agradable, bonito, nice, que ya terminan en E. Cuando la palabra ya acaba en E, ya solamente le agrego una R, ya no ER. Es decir, si hacen esto, nice, y luego le pongo E y R, eso es incorrecto. No puedo hacer eso. Entonces, si el adjetivo calificativo ya termina en E, solamente agréguenle la R. Nice, agradable, nicer, más agradable. O bonito, nice, nicer, más bonito. Esta palabrita no tiene una sílaba. Pretty, tiene dos. Pretty. Pero aquí lo importante es que termine en Y. Pretty. Los adjetivos que terminan en Y, la Y se cambia por una I. Y agregamos otra vez la ER. Pretty, prettier. Pretty, bonita. Prettier, más bonita. O bonito también para hablar de cosas. Bonito, más bonito. Pretty, prettier. Si la palabra es un monosílabo, monosílabo significa que es una sola sílaba. Es un monosílabo que termina en consonante, vocal, consonante, que tiene así, que terminan esas tres, una consonante seguido de una vocal, seguido de otra consonante, como la palabra hot, caliente, hot. Tenemos que duplicar la última letra, duplicar la última consonante y agregar er. Hot, hotter, or hotter. Hot, hotter. Caliente, más caliente. Hot, hotter. ¿Se entendió la reglita? Yes. Sí, profe. ¿Seguros todos? Porque yes. Porque si salen mal en el examen, también lloro yo, ¿eh? También yo me pongo triste de decir por qué, si le eché ganas, lo traté de explicar bonito. Antes del examen todavía les hice el review. Entonces, cuando un alumno aún así reprueba, el que se acaba sintiendo mal soy yo también. So, then, two or more syllables. Dos o más sílabas, cuando el adjetivo es más largo. Estas reglitas son para adjetivos cortos y las palabras que acaban en Y. Ya cuando sea dos o más sílabas, aplicamos esta.
expensive, caro, que cuesta mucho, expensive, more expensive, más caro. Para las palabras que tengan dos o más sílabas, que sean largas, no le agregamos nada al final. No podemos decir expensiver o stylisher, beautifuler. No se puede porque son palabras largas y no las vamos a hacer más largas. Cuando las palabras, entonces a estas palabras les vamos a agregar la palabra more atrás. More significa más. Expensive, caro. More expensive, más caro. Stylish, a la moda, con estilo, stylish. More stylish, más a la moda, más genial, más en tendencia. Beautiful, bonita, more beautiful, más bonita o más bonito. Entonces, palabras cortas, agregamos ER. Si acá viene Y, agregamos IER, cambiamos la Y por una I, agrego ER. Si acaba en consonante, vocal, consonante, duplico la última letra y le agrego la R. Y si la palabra tiene dos o más sílabas, hay que ponerle more atrás para hacer el comparativo. ¿Se entendió? Creo que sí. Sí. Ok, tenemos unas cuantas palabritas aquí de ejemplos. A ver, me escriben en el chat la respuesta. Small, escríbanme en el chat. ¿Cómo sería? Small es pequeño. ¿Cómo escribirían más pequeño? En el chat aquí de Zoom. Thank you, Denise, Lara, Sandra, Sandra. Muy bien. Melissa, good. Ok, José, perfect. Muy bien. Smaller, smaller. Siguiente, noisy, ruidoso, noisy. ¿Cómo escribirían más ruidoso? ¿Cómo les queda más ruidoso? Ok, Carlos. Yes, Angel, Denise. Good, muy bien. Leo, Getsemani. Acaba en Y, cambio la Y por una I y agrego ER. Perfectísimo. Noisier than just a hen. Noisy, ruidoso. Noisier, más ruidoso. Thank you, Sandra. Buki. Next, crowded. Crowded. Crowded significa lleno de gente. Multitud. Crowded. Si un lugar está repleto de personas, yo digo, it's crowded. Está lleno. Pero si quiero decir está más lleno, muy bien, yes, Getsemani, José, Sandra, ya. Es una palabra que tiene tres sílabas, crowded, entonces tengo que decir more crowded, más repleto, más lleno. Big, grande, big, ¿cómo escribirían más grande? Excellent. Bigger. Yes, José, Melissa, okay, look. Bigger, pero con doble G, porque es un monosílabo que termina en consonante, vocal, consonante. Muy bien, bigger. Luego tenemos long, largo. ¿Más largo sería? Yeah, longer. Excellent. Very good. Perfectísimo. Así queda. Bueno, parece que se entendió. Any particular question? No. Ok, con confianza, ¿eh? Si no entendieron algo, me dicen. Esas son las reglas, pero there are exceptions, like in any other language. Como en cualquier idioma siempre va a haber excepciones. Pero en inglés son bien poquitas. En otros idiomas hay muchas, y luego, después de ver las excepciones, conforme vas avanzando, descubres que hay excepciones de las excepciones. En inglés no pasa eso. Entonces, yo siempre les digo en inglés, tómensela. Estén tranquilos, calmados. Es un idioma muy, muy, muy sencillo. Existen los comparativos irregulares. Irregular comparatives. Hay palabras que no siguen ninguna regla.
Son poquitas, son como 10, pero solamente les pido que se memoricen dos, que son las más importantes. Quizás tres. Ahorita les escribo la otra. Las más importantes son good y bad. Bueno y malo. Para decir más bueno, no pueden decir gooder. Eso no existe. That's not correct. Gooder no existe. Se dice better, mejor. Good, bueno. Better, mejor. Bad, malo. Tampoco existe bother. No existe bother. No lo pueden, no hay, ni con doble D, no existe. Para decir peor, más malo, se dice worse. Bad, malo, worse, peor. Estos hay que memorizárselos. Good, better, bad, worse. Y el otro que sí lo van a ver muy seguido es far, lejos. Far, lejos. No existe farther para decir más lejos. No existe. Sino further, más lejano. Further, más lejos. O, esta tiene dos. También se dice farther. Farther or further, cualquiera de las dos. Far, lejos. Further, farther, más lejos o más lejano. Estos tres son de memoria. ¿Ok? No siguen la regla, hay que memorizarse la escritura del comparativo. Aquí tengo dos ejemplos. Select is better than inglés individual. ¿Qué dice? Select es mejor que el inglés individual. Yes, thank you, excellent. Muy bien, es mejor que el than, siempre lo van a usar cuando quieran comparar dos cosas, que, se traduce como que. Es mejor que inglés individual. Lo siento, pero casi todos los que conozco inglés individual, aunque hayan pagado 25 mil pesos o más, hablan, pero no me pasan los exámenes de audios, ni los exámenes de gramática, ni tampoco redactan muy bien, que digamos. Then, crepúsculo is worse than luna nueva. What it means? Crepúsculo es peor que la luna nueva. Ya, yeah. Son dos películas, ¿no? Muy feas todas, por cierto. Bueno, a mí no me, no, la saga de Crepúsculo la vi por cultura general, pero es de lo, no sé, de las sagas más aburridas que han creado, creo yo, en el cine. Yo, desde mi punto de vista. Crepúsculo es peor que Luna Nueva, que es la película 2, según recuerdo. So. Entonces hay que aprenderse estas palabras que son comparativos irregulares. Any question? No. No, teacher. Okay. No, Carlos, son como 10. Por ejemplo, old, viejo, el comparativo es older or elder. Older es regular, pero existe otra que es elder, esa es irregular. Entonces también este much es irregular, many, less. Les puedo mandar la tablita después si quieren para quien se les quiera aprender de memoria las 10 que existen. Luego les mando la tablita al final de la clase. Pero lo que yo les voy a pedir para evaluarlo son estas tres nada más. Good, bad y far. ¿Ok? Ok. So, then let's practice. Si practiquemos un poco. We allow that. Vamos a ver si se entendió. Let's check if it's clear. Let's see, veamos, let's see if it's clear. Si está claro, if it's clear. Underline, subraya, underline the correct sentence. Subraya la respuesta correcta. Tenemos juegos de dos oraciones. Chequen el comparativo y díganme si es cuál es correcto. Háganlo individual, un minuto dos máximo, y ya lo comparamos respuestas entre todos. Conforme vayan terminando, de que ya tengan sus respuestas, díganme done, hecho, listo, done.
Si quieren preguntar por algún significado de palabra, pueden hacerlo. Thank you, Denise. Pero no creo que te toque. Done. Okay, thank you, thanks. So, ahora sí, si quieren participantes, levanten la mano en Zoom. Reaccionen si quieren leerme alguna respuesta. I need 4 volunteers. Okay, let's see. The first one, la primera. ¿Cuál es la correcta? Los demás, dejen la mano levantada para que recuerde, vea quién sigue. La correcta es la B. Léela, read it. Okay. Between comedy and drama, comedy is better. Yes, thank you, Litty. That's correct. Comedy is better porque ya dijimos que gooder no existe. Then, José Martín, number two. Ah, la de bajito, ¿verdad? Yes. Ah, es la B. Read it. Leela. Ah. How I Met Your Mother is funnier than Friends. Thank you. Good. Muy bien. Nada más, ¿se pronuncia cómo? Se pronuncia how. How I Met. How. How I Met. Thank you. Buki. ¿Buki es tu nombre o tu seudónimo? Así me bautizaron. Okay, so Buki, what's the next answer? La Leela, read it. A long show is more boring than a short one. Yes, very good, muy bien. Un show largo es más aburrido que uno corto. Y alguien bajó la mano. ¿Quién quiere la última? La tenía levantada y la bajaron. Por eso dejen la mano levantada. Ok, Brandon, the last one. A or B. La. A. Netflix, it's bigger than Stars Play. Thank you, yeah. Netflix is bigger with double G, con doble G, than Stars Play. Stars Play es otra plataforma con casi nada de contenido. Good guys, those are the answers. Any question? No. No. Do we continue? Yes. Okay, then. Muy bien, ahora sí a escribir la respuesta. Time to practice. Usando, tienen entre paréntesis los adjetivos calificativos y quiero que en el espacio en blanco escriban el comparativo para completar estas oraciones, por favor. Así va a ser el examen, ¿eh? Igualito. Van a tener oraciones con espacios en blanco donde tienen que ponerme el comparativo del adjetivo que les ponga yo entre paréntesis. 2 minutitos, háganlo individual. Me van diciendo don, que ya tienen las respuestas y las comparamos entre todos. If you don't understand a word, you can ask me. Si no entienden alguna palabra, pueden preguntar.
Okay, thanks to Litsi, Buki, Danes. Okay. Okay, ¿les falta mucho? Thanks, Jose. Thanks, Leo. Thanks, Sandra. Okay, so let's start. Vamos a ver, algunos no han participado hoy todavía. Empecemos con Janelli. Janelli, can you read the first sentence? La primera, Janelli, Danae. Janelli, ¿estás ahí? Creo que no. Itzel Vega, number one. The show Queen's Gambit is more famous than Gossip Girl. Thank you. Very good. It's more famous. Muy bien. Muy bien. More famous than Gossip Girl. Perfect. Then number two, it's for Melissa Mora. Melissa, number two, Mora. Brad Pitt is a better actor than Adam Driver. Good, muy bien. Brad Pitt is a better actor. Okay, es correcto. Nada más es better la pronunciación. Better. Porque bitter se escribe así, existe, es amargo. Entonces, cuidado con confundirlas. Esto es amargo, bitter, y esto es mejor, better. Number three, Getsemani. Hetze, number three. Netflix has a more complete catalog that me trabó la de esa, no sé. HBO Max. HBO. HBO Max. Thank you, yes. Correct. Has a more complete catalog than HBO Max. Number four. Creo que hay otro Raúl. Alondra. Alondra Zapata, number four. Disney más is funnier. El más. Disney Plus. Ah, plus. Okay. Disney Plus is funnier than Amazon Prime. Yes, thank you. Muy bien, la Y se cambia por I, quedaría así. Disney Plus is funnier than Amazon Prime. Por cierto, la pronunciación de Walt Disney es Disney. La, como si la E no estuviera también. Disney, no Disney. Disney. Walt Disney. Disney World. Disneyland. Number five, Jorge Raúl Núñez.
A ver, ¿qué es Mary Ince that drives an action? Anatomy. Anatomy. Yeah, very good. Thank you, Jorge. Correct. Avengers is more intense than Grey's Anatomy. And finally, the number six is for... a ver qué día pasaron todos. Saulo. Saulo Alberto. Ándele. Sí. Saulo, number six. Watching a series in your phone is easier than in your computer. Thank you, correct. Easier. Watching series in your phone is easier than in your computer. Easier. Easy es fácil. Easier, más fácil. La Y se cambia por I y le agrego R. Así les quedan las respuestas escritas. ¿Tienen lo mismo o hay alguna duda con las respuestas? Con la forma en por qué quedaron así. Yo tengo lo mismo. Yo solamente en la última, como que sí me cuatrapié y puse more easy. Sí. Ah, ok. No, las palabras que acaben en Y, de dos sílabas, así como pretty, easy, tenemos que hacer eso. Cambiarle Y por I y agregarle ER. Si la palabra tuviera tres o más sílabas, ahí sí ya aplicas la del more. Pero creo que no hay, ¿eh? Todas las que acaban con Y son cortitas, son de dos. Entonces vas a cambiarla por I y agregar ER. ¿Ok? Va. Simón, gracias. Ok. Por ejemplo, ahora, los nativos, igual que nosotros hablando, cometen errores, ¿eh? Les tengo un ejemplo. Friendly. Friendly significa amigable. Friendly. Según la regla, para decir más amigable, deberías cambiar la Y por I y agregar R. Esto es lo correcto. Friendly, amigable, friendlier. Más amigable. Pero, como la palabra les queda un poco larga, la gente, los estadounidenses dicen more friendly. More friendly. Y lo dijeron tanto que ya es correcto. Ya si dices more friendly se considera correcto, porque cuando más de la mitad de la población ocupa una palabra, esta pasa al diccionario y se acepta. No sé si sabían, pero el AIGA, que mucho tiempo se criticó, como la mayoría de la gente dice AIGA, la Real Academia de la Lengua Española ya la agregó al diccionario, ya lo puso como otra forma de decir haya. Entonces ya es correcto. Como murciélago y murciégalo. Exacto, también. Así es. Sí. Entonces, yo antes era muy de corregir todo, pero ya que estudié y estoy haciendo mi maestría en lingüística, pues ya adopté un papel más de no corregir tanto, porque se supone que los lingüistas no juzgamos, solamente observamos la evolución de las lenguas. Entonces, las groserías, también yo no digo groserías, pero ya antes tendía a cambiar las palabras de mis estudiantes, pero ahora ya no. Ya tengo la filosofía de, pues es idioma, es lengua. Y tiene una historia cada palabra. El albur mexicano, por ejemplo, todo representa cultura y eso, representa historia. Cada palabra que ocupamos en bromas, en albures, por ejemplo, tiene un origen en las expresiones también, que se remota a siglos o que se remota a otros idiomas. Y pues bueno, es bien interesante estudiar. Entonces, pues eso. Van a escuchar a veces cosas como more prettier, more así, pero que lo escuchen en una canción o que lo escuchen de un nativo no significa que esté correcto, ¿eh? Igual que nosotros también cometen muchísimos errores a la hora de hablar y escribir. ¿Ninguna pregunta de los comparativos? No. No. Ok. Good, guys. Bueno, hasta ya terminamos. Entonces, nos faltaron unas preguntas orales, pero igual las hacemos en la próxima clase. Solamente les doy un consejo para terminar de pronunciación. Esta palabra es igual en español y en inglés. Pero en español decimos taxi. Taxi. Taxi.
En español, nosotros, chavos, nos recargamos en, chicos y chicas, nos recargamos en las vocales. Taxi, taxi. Suena fuerte la A, suena fuerte la I. Y la T y la X nada más van acompañando. Taxi, taxi. Para que pronuncien mejor y se escuche muy bonito su inglés, háganlo al revés. Está bien fácil. En inglés nos vamos a recargar en las consonantes y no en las vocales. Taxi, en inglés se dice taxi, 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 taxi. Me recargo en la T y marco la X. Me marco la T y la X bien pronunciada. Profe. Y la A y la I nada más acompañan. Dime. ¿Voy a repetir otra vez, por favor? Taxi. Español, taxi. Inglés, taxi. Taxi. Y hagan eso con todas las palabras. No es lo mismo decir good morning, que yo les diga good morning, a que les diga good morning, good morning, good morning everybody. Si ¿Sí escuchan la diferencia, ¿no? Entre una pronunciación. Yes. Ok, so, do it. Entonces hagan eso, es muy fácil. Pónganse a leer párrafos en inglés, y traten de acordarse de eso. Recárguense en las consonantes y no en las vocales y su pronunciación se va a escuchar genial. Muy bonita, muy marcada, muy aceptable. Entonces, that's all for today.